moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave, la voz de los sin voz. Soy vuestro compañero, vuestro compatriota, Oken Benjue, o Sang Cristia Esimicruz. En el programa de hoy ya tenemos a un asiduo a nuestro programa, Gonzalo Abaá Engema Mikwe, que es uno de los activistas, miembros de Somos Parte del Mundo, el colectivo que mira por los derechos humanos de la comunidad LGTBQIA+, y también es un escritor al que hemos entrevistado anteriormente. Buenas noches, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches, muy bien, San Cristina. En el programa de hoy queríamos hablar sobre un informe que salió en mayo del año pasado, pero debido a los contratiempos y demás no pudimos hacer eco de ello, y es un informe que sale como resultado de una encuesta que se hace sobre la trata de personas y la explotación sexual y laboral en la República de Guinea Ecuatorial, con enfoque en el caso de las minorías sexuales. Así que vamos a estar hablando con Gonzalo hoy sobre esta temática para tener un poquito más de entendimiento sobre lo que está pasando. Y, no sé, sería también un grito, como siempre, digo grito por no decir un llamamiento, especialmente a la sociedad civil y a aquellos que se hacen llamar activistas, ¿no? Porque creo que hemos hablado muchas veces sobre ese tema, como a veces aquellas personas que dicen luchar por los derechos humanos y los derechos civiles en Guinea Ecuatorial se olvidan del colectivo LGTBQIA+. Así que, primero de todo, buenas tardes, buenas noches. Si quisieras presentarte para nuestros oyentes y nuestras oyentas. Gracias. Sé que es la segunda vez que estoy en el programa y la verdad estoy muy encantado de manera personal, porque el programa ayuda a dar visibilidad y voz para que la gente esté informada de todo lo que se hace en Guinea Ecuatorial. Pues, como siempre, me llamo Gonzalo, soy escritor, ¿no? Activista por los derechos LGTBI en Guinea Ecuatorial. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, al grano, porque es una temática, he leído el informe y, como siempre, triste, en shock de leer algunas de las cosas. Y a mí, cuando leo informes así, siempre me pregunto dónde está la comunidad, ¿no? ¿Dónde está la sociedad? Yo puedo entender, a nivel personal, puedo entender que un individuo tenga esos excesos de violencia, pero no entiendo cuando eso está apoyado por instituciones, estructuras, por el gobierno, por la familia, por la sociedad, por la cultura, por absolutamente todo. La primera pregunta sería, ¿cuál es el propósito de este informe y la encuesta? ¿Y cuál fue la metodología? O sea, primero de todo, ¿por qué decidisteis hacerlo? ¿Cómo lo hicisteis? ¿Y cuál sería, en pequeños resúmenes, lo que sacáis de ello? Bien, el informe, ¿no? Surgió de una necesidad, ¿no? Muy aparte de los datos que más tarde pudimos ver, ¿no? De acuerdo a todo el trabajo que se hizo, no nos lo esperábamos, ¿no? Porque pensábamos que la cosa no iba a ir a más. Sí que teníamos un plan de lo que queríamos conseguir y tal, pero más tarde tuvimos en el campo que modificar algunas cosas porque nos encontrábamos con muchas contradicciones y mucha gente LGTBI, sobre todo la persona trans, no querían involucrarse porque pensaban que corrían algún tipo de riesgo con la encuesta. De hecho, la encuesta nos llevó mucho tiempo, es una encuesta de 2 años, porque realmente pronosticamos en hacerlo en 1 año, trabajar entre las preguntas. De hecho, contamos con psiquiatras, sociólogos, o en el caso del trabajo ese, pero
siempre, cada vez que queríamos implementar y llevar ciertas cosas en el campo, nos encontrábamos con esa dificultad. En la encuesta participaron mucha gente, tal como te digo, sociólogo, psicólogo, personas expertas en política, politólogos, estudiantes de universidad que también nos ayudaron para realizar esos trabajos. Y la verdad es que el propósito era saber cuánta gente no había y cuánta y cuáles eran los procesos por si se incluía la trata, porque aparte de empezar con el estudio, teníamos casos, ¿no?, que se registraban y que eran similares, que eran de trata. Pero más tarde, a través del apoyo de la Embajada de Estados Unidos, pudimos presentar una propuesta de proyecto de investigación sobre trata, y ellos nos subvencionaron en ese aspecto. Pero no respetamos el tiempo, el margen de tiempo, porque la verdad es que cada día nos encontrábamos con algo nuevo. El informe, cuando después de trabajar el informe y sacar los datos, ¿no?, que se debía sacar para nosotros, incluso estuvimos un mes y pensábamos publicar, no publicarlo, publicar, no publicarlo, porque eran muchas cosas que nos chocaban directamente y era una pena de que la gente no conociera qué es lo que está pasando realmente con las personas homosexuales y bajo qué condiciones si están pasando trata, porque era algo muy lamentable. Incluso estuvimos durante mucho tiempo, la Junta de Coordinación de Somos Parte del Mundo estuvo debatiendo y tal. En un principio dijimos, no, no se puede publicar tanta crueldad y tal, pero más tarde dijimos, a ver, al ver que hemos hecho un estudio, eso es mejor que se visibilice, sí, porque también implica un riesgo publicar información así, sobre todo en Guinea. Y dijimos, vamos a publicarlo porque no nos queda de otra y es una manera a ver si se puede paralizar la violencia y que la gente sepa. De hecho, el informe, después de hacerlo, lo que pretendemos hacer es dejar el informe en cada departamento ministerial para que se tenga, o sea, el correo no, porque hay ciertas cosas que no funcionan en Guinea. Lo que hicimos es imprimir y dejar departamentos que tengan mucha relación con derechos humanos y que vean que esto es lo que está pasando, porque para nosotros también era fuerte, porque eran cosas que en el campo, o sea, nos pesaban y que teníamos que cambiar siempre de estrategia. Muchísimas gracias. La metodología en sí, supongo que las encuestas serían anónimas. ¿Y cuánta gente participó en esas encuestas? Bien, las encuestas tenían que participar 400 personas, sea sobre todo en las capitales de Malabo y Bata. Y aparte de esto, hicimos un enfoque de ciertas preguntas que tenían relación con identidad y orientación sexoafectiva y conocimiento en cuanto al cuerpo, ¿no?, para saber si realmente saben lo que son. Y esto lo pudimos hacer gracias al psicólogo y al psiquiatra con el que venimos trabajando, y enfocamos muchas preguntas sobre varios estamentos, o sea, cómo se trataba, al igual que la familia. De hecho, nos enfocamos también en el aspecto de la familia, porque antes de hacer el trabajo de campo, teníamos, tal como le he dicho, varios casos que realmente todos eran similares y resultaba ser una preocupación para el colectivo. Y el informe y todos los trabajos que hicimos nos dejó conocer exactamente qué es lo que está pasando con las personas homosexuales. De hecho, las preguntas tal las enfocamos sobre todo en cuanto a conocimiento, en cuanto al entorno, y se hizo en 400 personas las encuestas, pero con un margen de error de 5% así, porque también tuvimos un problema con las personas que participaron, porque algunas personas también fueron unas, porque había que explicarles qué es lo que deben hacer, y sabiendo que hay cierta parte de esa población que no sabe leer, no sabe escribir, hay que explicarle incluso las cosas. Otros que no entienden del todo muy bien el español, hay que explicárselo, algunas palabras en fan.
y las personas de acuerdo a las etnias, porque casi todas las etnias conformamos el colectivo, y es la suerte que tuvimos las personas bubis, las personas fan, las visio, las ndowe, o sea, las baseke y tal, o sea, Había que tra ir intentamos traduciendo, y ¿no? traducir de acuerdo a las personas para que por lo menos entiendan del porqué. Muchísimas gracias. Me gustaría saber primero de todo, el tema de la trata no es un tema que impacte exclusivamente al colectivo LGTBQ, pero me gustaría saber cuál es, no sé si sacasteis algún porcentaje, no sé si en números generales o cómo de frecuente o de relevante es dentro de esta comunidad. Dentro de la comunidad LGTBI, la trata, el tema de la trata está, pero hay una cosa que usted ha hecho mención, si tiene alguna relevancia o una semejanza. La trata en Guinea, la que pasan las personas homosexuales, es la misma que también pasan las personas, las mujeres y niñas trans, ¿no? Y niñas cis también. Porque encuentras que el modelo de trata es el mismo, porque todo lo que sucede, es un dato también que descubrimos, que las niñas trans, al tener una relación con las niñas cis, o sea, se explotan e incluso se tratan entre ellas mismas. De hecho, es una cosa que también podemos destacar. Pero me gustaría que vuelva a repetir la pregunta porque parece que he olvidado algo. Sí, no, o sea, la trata a nivel general de la población Sí. impacta pues a niñas y niños y niñes heterosexuales, pero también tiene un impacto en la comunidad LGTBQ. Entonces me gustaría saber si sabéis de algún porcentaje, no sé si hay 1.000 niños o 1.000 personas que son tratadas en Guinea Ecuatorial cada año, ¿cuál es el porcentaje que son dentro de esta comunidad del LGTBQ? Vale, sobre la trata, no se tenía antes un dato exacto en la comunidad LGTBI, pero con el informe pudimos destacar varios aspectos. De hecho, y de acuerdo a ámbitos, ¿no? La razón por la que ese informe es SILABE, hicimos un informe anterior, un estudio también sobre educación, donde se revelaba que el 98% de las personas no se formaban, y que a raíz de esto pudimos hacer el informe de trata y encontramos que la mayor parte, el 90% de la población, LGTBI empieza, la trata empieza dentro de las familias. O sea, las familias son la principal institución tratante de sus hijos. Y es una cosa que se destaca. E incluso la trata en sí en Guinea no tiene datos. Razón por la que cuando el Departamento de Estados Unidos decide, o sea, publica el tema de la trata, en ocasiones no se tiene datos exactos porque el Instituto Nacional de Estadísticas no registra todos los casos. Y conociendo Guinea, todos los casos de trata, al igual que violencia, no se registran porque hay más gente sufriendo y esto no, No está nadie registrado, tiene incluso datos. a lo mejor las víctimas ni siquiera lo saben, ¿no? Ni siquiera lo saben que están pasando por violencia o por trata. O sea, hay falta de información y formación, al igual que mucho miedo a si voy a contar esto, cómo me van a ver, qué van a pensar. Incluso he tenido casos en las que sí, legalmente puedes ir y denunciar el hecho, pero cuando te vas, te encuentras con personas que no tienen conocimiento en ello y en vez de ayudarte como víctima, te reprochan y total te vas a casa, porque ¿cómo se puede entender que has sufrido violencia de manos de un agresor y luego cuando vas a Vas a pedir denunciar. ayuda y le hacen como si no se enteran o te reprochan porque dicen que no es un problema y vuelves en las manos del agresor? O sea, mucha fuerza para poder hacer ciertas cosas no pueden, y eso sucede mucho en Guinea. De hecho, no hay un registro como tal. O sea, la baja que se dio a Guinea para ponerle en la escala 2 de tratante, porque estaba en la escala 3, es porque solamente llevó
un caso de trata, o sea, uno Que que una parece que va cosa a ser una perfección, que ¿no? como Como una Estado. perfección desde mi parte, yo creo que no es suficiente en un país con muchos habitantes que solamente por un caso Un de caso. trata se le rebaje de la escala de un país, Y ¿no? para aquellos que no conocen el contexto de Guinea Ecuatorial, hay que decir que es uno de los países más opacos en cuanto a compartir datos e información, ¿no? De hecho, los datos reales, para tener datos reales, no en Guinea es difícil, porque no se manejan muchas veces los datos reales y las instituciones que intentan exponer lo que es real, no son bien vistas y muchas veces son perseguidas. De hecho, sí que como estudiante que también que soy, no me fío tanto de los datos de la INEGE, porque realmente no te da los datos que quieres, sino más bien son datos manipulados, aunque duela decirlo, son datos manipulados por cierta gente que les interesa que los datos estén así, quedar bien frente a cierta gente. Muy importante, lo cual me lleva a esta pregunta, ¿no? Tanto el tema de los datos como el tema de las denuncias, ¿no? Aquellas personas que se han atrevido a dar el paso para denunciar el abuso, la violación, la trata o demás aberrezades que han tenido que pasar. ¿Qué marcos legales ha firmado Guinea Ecuatorial que protejan a las personas de la trata de esclavos? Y también, ¿qué es el Plan de Acción Nacional para la Prevención y Lucha contra la Trata de Personas? O sea, no sé, sé que hay la Carta de Derechos Humanos Africana, la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de los Niños, hay la Ley Fundamental, hay muchísimos marcos legales, pero no sé cuáles son los específicos, dirías tú, para este tema de la trata de personas y cómo se están llevando a cabo, cómo se están ejecutando por los gobiernos o los diferentes ministerios. Bien, en principio decir que Guinea Ecuatorial no sé cómo logran firmar cosas que más tarde nadie es capaz de dar respuestas. Aparte de esto, después de firmar un acuerdo a través del Parlamento, elaborar una ley específica que dé respuesta a lo que han ido a adherirse. De hecho, cuando Guinea en 2014 elabora el plan nacional y también hace una ley sobre tráfico ilícito de la trata es porque firmó un convenio sobre la eliminación de todas las formas de trata en las Naciones Unidas. Y encuentras que dentro de la misma ley hay mucha deficiencia porque no tanto se trata de querer prevenir, sino las víctimas de trata, cuál es el proceso que hay que tener, porque deben tener una atención especializada y porque realmente precisan de ciertas cosas a nivel psicológico, físico, económico, ¿no? Porque es una cosa que también sucede. Pero después de esta ley, ellos deciden hacer un plan nacional de acción para lucha contra la trata, pero encuentras que en la exposición de motivos hay una cosa muy rara que también nos llamó la atención, no hay una voluntad política para acabar con la trata, sino más bien es como una acusación de Estado, del Departamento de Estado de Estados Unidos que hizo a Guinea, que no está respetando y en respuesta a eso, ellos tomaron la decisión de redactarlo. De hecho, también dentro del plan, dicen que la trata no es algo típico de Guinea Ecuatorial, cuando realmente sabemos que la trata sucede en todas las partes. O sea, a partir de ese momento no hay una voluntad política, sean los convenios, después la ley y luego el plan, no puede ser efectivo porque no hay una voluntad política para dar respuesta al problema. Uno diría que para resolver un problema, primero tienes que aceptar que existe el problema, ¿no? Claro. Y por lo que tú estás diciendo, parece que el gobierno de Guinea Ecuatorial no reconoció que era un problema la trata, sino que, como has dicho antes, dijo que hubo un caso de trata, ¿no? En la última vez que lo miraron, como si realmente fuera algo inexistente en Guinea Ecuatorial. Entonces, el plan de acción realmente no se puede llevar a cabo porque tú no vas a implementar un plan de acción para salvar
a una persona, a un niño o una niña, no sé lo que Sí, o sería. sea, es eso, porque en principio hay que reconocer que eso es un problema interno, por lo menos lo que ellos reflejan dentro de la exposición de motivos de eso, diciendo que como la trata es algo no de la cultura de las culturas de Guinea, cuando realmente el problema de la trata se arraiga dentro de la cultura, porque son varias prácticas, ¿no?, de explotación y abusos que luego se comete, pero como son cuestiones culturales, damos por hecho que no tienen ningún problema. De hecho, también no hay esta voluntad, no hay una estructura como tal para las víctimas de trata. A ver, si en principio no ha habido para la violencia de género, que hasta hoy hay muchas mujeres que sufren violencia de género, el tema de la trata es ajeno. Más bien creo que también pienso, vale, eso ya a nivel personal, que es mucha falta de información, mucha falta de formación, porque si no quieres tocar ciertos aspectos, no firmes convenio. Al firmarlo, ya estás obligado a cumplir, y no solamente porque lo has firmado, sino que hay una población a la que debes crear un entorno favorable para que estén bien. Y las personas homosexuales, aunque no se quiera saber, todos sus problemas son asunto de Estado. Realmente no es una cuestión que solamente le pertenezca a una asociación X o O al a un otro colectivo. o a un colectivo, sino más bien son ciudadanos, merecen también los derechos y merece que el Estado dé solución a sus problemas, porque en base a esto el Estado y todas sus instituciones deben garantizar el bien. Muchas veces pienso que para poder llevar todas esas acciones a cabo, es que la persona que está dirigiendo algo debe estar consciente que tiene una responsabilidad con el pueblo. No es algo que le pedimos, no es un favor, sino que su responsabilidad moral, su responsabilidad ética, su responsabilidad, voy a decirlo así como los Profesional, antes, ¿no? profesional, y voy a agregar sus antepasados, o sea, ya que somos muy culturales, sus antepasados, él debe estar consciente que si está ahí es para mejorar las condiciones de vida de su población. Y el hecho que te invite la ONU a que tú lo rectifiques o que tú firmes convenios, acuerdos, que tú pactes, ¿no?, todo lo demás, tanto no es por ellos, porque ellos ya se preocupan en que su población esté bien. Es tu población, es tuya. Tampoco te piden que lo vas a hacer en otra parte, sino en tu población para mejorar las condiciones de vida. Y en ocasiones Guinea se ve las cosas así. De hecho, hay mucha trata porque no hay voluntad política, porque las instituciones competentes en hacer ciertas cosas no las están haciendo, y las personas homosexuales, de hecho, mueren. Y como ha muerto un homosexual, no ha muerto una persona, sino un Madre homosexual. Dios. De hecho, eso es evidente, y hay muchos problemas sociales que no se resuelven por eso. A mí me gustaría en este punto exacto que estás hablando de las instituciones, de la sociedad, de la deshumanización de este colectivo, ¿no? ¿Qué papel juega la familia en esto, por favor? En principio, decir, en cuanto a la trata, la familia juega un papel importante. De hecho, es la primera institución y la principal tratante de sus descendientes LGTBI. Encuentras que en principio pensábamos que las familias, el hecho de sacarte de la casa o tal, no participaban de manera directa, pero con los resultados se pudo revelar aquello, que la familia no es la primera institución tratante. Cuando se descubre en la familia que una persona es homosexual, el hecho de que lo sea, al representar una vergüenza para toda la familia, se les interna. De hecho, las personas homosexuales en todos los trabajos, sobre todo menores de edad, están ejerciendo trabajo infantil forzado. Todos los menores hacen trabajo en casa, muchos no van a clase y las familias les internan. Bien, ni aparte de que las familias hagan todo esto y que pasen días sin comer, porque también hay algunos casos que llega que, tal como muchos, ¿no? De hecho, también hay entrevistas que hemos hecho que no pueden compartir objetos en la casa. A ver, un niño de 12 años, de 13 años, es niño, es menor de edad,
que tú hagas todo esto le traumatiza, porque en algún momento has sentido ese acercamiento y cariño, pero desde el momento que él, por ser supuestamente anormal para ti, entre comillas, le apartas, incluso le das, porque lo ves poco, pero el niño lo valora, le deja sus pertenencias, nadie lo comparte, eso le daña Lo aíslan psicológicamente, dentro lo de la aíslan. casa. Eso cuando están aún dentro Sí, de la casa antes de antes llevarlos de llevarlos a a las centros curas, internados sí, o curanderías y todo y demás. encuentras que se le pega, se le castiga, incluso muchas de las personas LGTBI empiezan a tener su primera relación sexual con algún miembro de la familia. Puede ser primo, puede ser tío, pero hay muchos no han querido prestarse a la entrevista para eso porque dicen que no quieren que las familias les sigan y que tengan problemas, pero la mayor parte de las personas entrevistadas y encuestadas dicen que han tenido su primera relación con un familiar cercano. Y Y perdones, sí. no sé cuánto vas a poder compartir, pero dentro de esa relación sexual, estamos hablando, primera relación sexual con un pariente, ¿estamos hablando de consentimiento o sin consentimiento? Sin Sin consentimiento. consentimiento, o sea, estamos hablando de una Es violación. una violación prácticamente porque no O es. un ataque sexual o Sí. abuso sexual si ha sido más de una vez, ¿no? Sí. De hecho, quisimos preguntar, ¿vale? Para la gente que también se prestaron para unas entrevistas, pero ellos explicaban que según los agresores y los violadores, decían acostarse con él para hacerles sentir, en el caso de los chicos gays y chicas trans, que les hacían sentir mujer, ya que es lo que siempre querían. Y en la parte de los hombres trans y las niñas lesbianas, decían que solamente era para mostrarle que no han estado con un Con verdadero un hombre hombre. y que puedan hacerlo. Eso dentro de las familias antes de salir, pero tampoco lo podían compartir, e incluso algunos podían decirlo a su madre, a su tío, pero como nuestras familias están más cerradas, la información no debía salir porque iba a ser una vergüenza para las demás familias, para la comunidad, y el niño se le amenazaba con guardar silencio, Sea que le tenemos amenaza. dos cosas en cuanto a la familia como el punto inicial de ambas cosas, ¿no? De la trata y también del abuso sexual o de las violaciones. Y cuando estás hablando de la vergüenza, Sí. ¿qué papel juega entonces la cultura? La cultura, no sé, como diría Melibea, el bantuismo, ¿no? O la Sí. cultura en general, tanto fang, booby, indoe y demás. Pues fíjate que no es muy diferente porque es una cultura tal como has dicho, bantuista, que actúa de la misma manera y todas las etnias de Guinea tienen el mismo protocolo de actuación cuando se dan cuenta que el niño es homosexual o está actuando de una manera inadecuada o que tiene amaneramientos y Bueno, tal, inadecuada según ellos, ¿no? según este Entre patrón comillas, cultural cultural. que... Y cuando se dan cuenta, para ellos resulta ser una vergüenza para la familia, para la tribu y el apellido. De hecho, en un primer momento, antes de la pronunciación del gobierno y de las instituciones sobre la temática LGTBI, el tema de la homosexualidad era un tema exclusivamente familiar. O sea, si tu hijo es homosexual, porque pueda que le hayas educado mal y que luego haya salido así. Y ya sabemos que nuestra cultura son muy machistas con los roles de géneros establecidos, de tal manera que cuando hay un cambio de roles, como un ataque a la cultura, y las familias nuestras siempre han querido que los hijos varones tengan más hijos para perpetuar la especie, para tal. Y cuando viene un hijo homosexual es como una vergüenza porque dentro del bantuismo, pues los hijos son la riqueza, son el futuro, son tal. Pero cuando hay una relación homosexual, supuestamente dan por Se hecho acaba que la no, riqueza, ¿no? ya, Se ha y se acabado acaba la... la riqueza, se acaba tal, resulta ser una vergüenza, y al considerarlo también como una brujería, eso ya va mal con la La mitología, la cultura, cultura, las tradiciones. los rituales. De hecho, anteriormente
los estudios que hemos hecho antes, también se reveló que cuando se descubre que una persona es homosexual, anteriormente era desterrada en el interior del bosque. De hecho, en algunos poblados o a 2 kilómetros de carretera o a 4 o a 5, siempre había una casa solita y eran para gente que, si no eran homosexuales, habían infringido alguna norma cultural dentro de la comunidad. Y es esto, y el tema de la homosexualidad a ser un problema familiar, son las familias quien toman los primeros procesos de protocolo para curarlo, porque al pensar que es una enfermedad o una posesión de un espíritu malo, su intención es que deben curarte porque no quieren pasar vergüenza dentro de la comunidad, porque los hombres deben ser hombres, las mujeres deben ser mujeres. El hecho de que las cosas cambien es que está rompiendo muchas Los normas, esquemas. ¿sí? Y esto, a nivel de machismo, resulta ser una amenaza para la facción masculina. ¿Por qué? Porque tú estás en un escalón privilegiado de hombres. El hecho de estar con otro hombre o dejarte penetrar es como perder la virilidad y has traicionado a la parte de los hombres, Según este según entender. este entender, ¿no? Que lo cual me lleva a una cosa muy importante, que es la educación, ¿no? Tú decías falta de información y falta de Educación. educación. Uno podría decir que esto es algo que se podría resolver a través de una concienciación, ¿no? De dar información en las escuelas. No sé, ¿qué papel juega la educación o los colegios y los colegios de secundaria? Supongo que es donde más se podrían ver estas temáticas. ¿Qué papel juegan en todo esto de la trata, de la estigmatización de este colectivo que encontrasteis en esas encuestas? Sinceramente, los centros, la verdad, fue una vergüenza que los centros actúen de esta manera, porque según el estudio que se hizo, la verdad, se espera que los centros sean los primeros lugares donde se forme a gente a ser cada vez más humanos. Pero desde el momento que los centros educativos participan en fomentar violencia y agresiones a cierto colectivo, es que realmente ya no están haciendo su papel y están creando una sociedad conflictiva. Dentro del trabajo que se hizo, los centros
También es una cosa que se mostró que los centros juegan un papel importante e incluso alientan para que se castigue a personas LGTBI. ¿Podrías explicar un poquito más en qué sentido, qué ejemplos visteis para apoyar este discurso de que los centros educativos estaban animando a la gente a la violencia? Tal como antes del estudio, en ocasiones venían dos, cuatro personas que dicen no, que ya no pueden seguir estudiando, ya no quieren. En un principio, vale, lo que sosteníamos antes del informe y ver los datos, pensábamos que era por pereza o por problemas particulares de la familia, que pueda. Pero con el informe se demostró que había mucha violencia en los centros educativos. ¿Por qué? Porque cuando la familia, ¿no? Después de haberte pasado por los procesos de protocolo entre la curandería y luego te vuelve a coger y ve que no cambias, las familias llegan a los centros educativos. ¿Por qué? Mi hermana explicar cuál es la situación de enfermo de su hijo supuestamente y piden a los centros educativos para que controlen al niño. Y el hecho de controlarlo en unos centros altamente católicos, porque la sociedad ecuatoguineana es muy católica y sabiendo los discursos y el odio que pueden resultar ser algunas cuestiones cristianas, los profesores acaban inclinando el discurso para que se agreda. De hecho, yo una vez, de manera más personal, yo en mi centro, cuando estaba en la secundaria, aunque en la universidad, porque también por ignorancia y no conocer, en esos extremos se llega, ¿no? Yo recuerdo que una vez estaba en el centro y luego, porque el profesor, porque cuando empecé a salir de casa y tal, y mi familia, entre buscar cómo curarme, y más tarde llegaron al centro y tal, el profesor pidió a mis compañeros que no estén cerca de mí porque podían acabar conmigo. Imagina que sentabas con tu Como si fuera un compañero. virus, ¿no? Como Sí. si pudieras contagiarte de eso. Sí, imagina que estabas compartiendo el pupitre con el compañero y de repente, porque le han dicho que no, te dejan, o sea, te apartan, porque yo ya tenía mi silla solo, ya tenía todo lo mío solo y los compañeros difíciles que se te acerquen y tal, y eso es muy duro. Pero yo creía que era la única persona a la que esto podía pasar. Pero con el informe y con las entrevistas, ¿no? La gente contaba lo mismo. Que los profesores, incluso actualmente, yo soy tutor de una niña trans. Porque nosotros lo que hacemos, todas las personas que ya no viven en casa, intentamos apoyarles de manera educativa. Y lo que hacemos es delegar a personas que sean sus tutores, porque sí pueden tratar en casa y si le echan porque anda como una mujer o anda como un hombre o tal, dentro de los canones normales en la sociedad. Puedo ir y decir que no, yo soy el tutor. Aquí estáis para formarle y no para crear dificultad. Fíjate que yo fui al centro, me convocaron en el centro siendo tutor. Esto el año pasado, yo fui. Y yo pensaba que me iban a decir que el niño no estudiaba, que era revoltoso, la niña, quiero decir, era revoltosa y luego pasaba a enzarzarse con los demás, discutir. Pero no, el tutor me había llamado porque la niña se pintaba las uñas y sabía que al verle era niño y los niños no pintan las uñas, que era un problema que yo debía resolver. Incluso cuando yo me presenté como el tutor, me dijo, tú, ¿dónde está? Necesito a alguien mayor que realmente hable este tema. Y a veces yo hablo de una manera muy, muy femenina y tal, y cuando me dice, sí, ahora entiendo Porque por se qué. piña como si fuera tu Sí, culpa por el hecho de que por se el pinte las hecho, uñas, ¿no? sí, ahora entiendo, porque si tú hablas antes así, tú no estás hablando como un hombre, es normal que tú llames a un niño, niña y tal, y encuentras que, y más tarde, cuando
quedé con la niña y me estaba explicando los discursos de odio del profesor, y que alentaba a los demás para que controlen y que no caigan en vicios similares. Y pues eso es una tortura, porque no puedes estar, no estás cómodo, no puedes estudiar, porque no puedes leer, porque tienes a todo el mundo controlando. Es incómodo pasar y que luego no te diga nada, no te llamen con nombres despectivos, o sea. Pero es un problema muy grande que el centro educativo, donde la gente debería de ir para formarse de forma imparcial, ¿no? Sobre aprender sobre la sociedad donde vivas, que de hecho estén enseñando a la gente a odiar al prójimo, a la prójima, ¿no? A tu vecino, en cierta manera. Y para mí lo más triste es que pase a edades tempranas, donde se supone que los niños, las niñas, a no ser que tú les impongas los cánones, ellos o sea, sí que perciben las diferencias, pero no es importante para ellos, ¿no? En términos identitativos. Sí, de hecho, las niñas, ¿no? Tal niñas, niños, niñas, realmente no alberga separación y tal. Y realmente las personas que tienen prejuicios y dificultades son las personas mayores, porque son los que traen bloques y limitaciones. Encuentras que en una sala, en preescolar, he sido también maestro de niños. Y en preescolar encuentras que si les encuentras jugando y tal, o sea, no tienen esa separación, no las muñecas para tal, sino más bien que cuando viene una persona mayor se le dice, no, las muñecas para las niñas y los coches para tal. O sea, en realidad, los niños, las niñas y las niñas no tienen ese problema, sino las personas mayores, porque son las que inculcan esas ideologías. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, creo que has hablado, especialmente cuando hablamos sobre los colegios ahora, sobre la religión, ¿no? La religión católica, especialmente en Guinea Ecuatorial. Pero, ¿qué papel juegan las iglesias dentro de este informe que hicisteis? Las iglesias son instituciones curativas, de hecho, Curativas, ¿cómo le llaman a sí. eso? ¿Es conversión o cómo le Una llaman? Una conversión, conversión, ¿no? Eso está sí. muy de moda también en Europa y en Estados Unidos. Sé que están ahí, están intent sé que, bueno, yo como sabes vivo en el Reino Unido, están intentando quitar las leyes donde permiten esas conversiones, ¿no? Porque se ha demostrado que son bastante traumatizantes para las, podría decir, víctimas, ¿no? De esos procesos. Sí, de hecho, Guinea, al ser altamente religiosa, que también es algo que se reveló dentro del informe, la mayor parte de las personas, más del 75%, han pasado en iglesias, en conventos, sobre todo esos nuevos movimientos evangélicos que Evangelistas. endemonizan la homosexualidad. De hecho, y ahí pasar ahí es un trauma, porque incluso hay otra cosa muy extraña que también quedamos un poco así alucinados, sobre todo cuando vimos los datos y cuando la fase de entrevista que hay nos decía, es que fui violado por un pastor y luego tal, me mandó a rezar y yo me quedaba, no se suponía que se debía curar, pero eso, de hecho hay mucha gente que ha sido violada por sacerdotes, por pastores, por profetas, ¿no? Y la iglesia. Decir que Guinea Ecuatorial, el concepto de psicólogo que puede decir no hay porque la gente no cree en la psicología. Los psicólogos de Guinea son las iglesias y las curanderías. Y eso es lamentable porque no solamente el tema de la trata, el tema de VIH, hay mucha gente que muere por también esto, porque algún pastor ha dicho que si se ora con él y luego el poder de Dios Se va va a a curar. descender, se va a curar. O que en alguna iglesia le han dicho que yo no sé qué corteza te voy a dar y no. Y la gente no se da cuenta, es por ignorancia y por falta de información. Las iglesias son muy violentas y han desarrollado un discurso muy fuerte en cuanto a las personas LGTBI en Guinea Ecuatorial. Y son las instituciones que han creado más trauma a la comunidad LGTBI después de la cultura, ¿no? Y las familias, porque encuentras
que la iglesia tiene un poder en Guinea Ecuatorial. De hecho, la iglesia, incluso me atrevería a decir, es el cuarto poder de Guinea Ecuatorial, porque también toma decisiones relevantes. Sí que no contrarias, pero ya nos Es gustaría de que digan las cosas como son, pero bueno. tu entrevista y no te voy a contradecir, pero desde mi punto de vista yo diría que no es el cuarto poder, sino No. que a lo mejor es el primero. Sí. Yo desde mi punto de vista la Iglesia Católica tiene mucho poder en Andina. Guinea Ecuatorial. En cuanto a la Iglesia, me gustaría saber a más del tema de la conversión, del tema de crear estos cánones socioculturales en Guinea Ecuatorial, a nivel práctico, a nivel de las redes de tratas y demás, ¿tienen alguna involucración o era simplemente en este aspecto que se Tienen hablaba, se nombraba la Iglesia Católica? mucha involucración. Ya sabes que las personas homosexuales, sobre todo las personas mayores, que luego se han casado 5 o 3 veces para afirmar su supuesta heterosexualidad, tienen contactos. Los pastores y las iglesias lo que hacen es que cuando tienen interno a una persona homosexual, contacta. Ah, porque tienen amigos, a pesar de todo esto, tienen amigos que son homosexuales. Lo que hace contactar a esta gente y es como una prostitución de cuenta ajena. De hecho, tratan, ¿no? Intenta, comercializan, de hecho, cogen dinero y lo hacen. Y aparte de esto, los A ver, mismos claro, segundo pastores. que esto es bastante serio. O sea, Sí. estás diciendo que comercializa a la persona. Sí, porque O sea, desde que el están. momento que tú tienes supuestamente a una persona enferma en la iglesia y luego sabes que está ahí porque es homosexual, pero como tienes otros amigos que luego son homosexuales a uno y otros que hacen ritos, porque también eso es real, para acceder al poder en Guinea hay que hacer ciertos rituales y esto incluye la homosexualidad. Que supuestamente se piensa que el hecho de acostarte con otro hombre, de penetrar a otro hombre, le está sacando un Su poder energía o y su su poder. energía, su poder, y que te da acceso a cargos públicos o a que tengas más rango. Esto es el tema del mami guata. Sí, también que va también incluido cuando tú, los pastores tienen a esta gente y hay una persona con poder que necesita facilite esta vía, pero por facilitar esta vía, pues hay una Pero compensación. ahí tenemos dos elementos, ¿no? Uno es el tema de la prostitución, bueno, prostitución Posición forzada, forzada. en este sentido, y el otro sería de violación, ¿no? Sí, claro. O sea, es que. Y Porque el menor es. Sí. cómo, perdona, pero Sí. claro, es que me estoy. ¿Cómo se puede. Bueno, se ha denunciado porque hay un informe, pero. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Alguien investiga? ¿Se va a investigar algo? ¿O simplemente es un informe que, porque creo que la siguiente parte de esta pregunta es cuál es el papel de las instituciones, ¿no? Instituciones en el sentido de instituciones gubernamentales. Porque claro, una cosa así, si tú dices que lo has dejado en los ministerios, uno puede entender el Ministerio de Educación, el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio, no sé, no sé, eclesiástico, si es que lo hay, o lo oculto, no sé cómo se llama, pero abarca muchísimo, ¿no? Esto, y alguien debería hacer algo con todo esto. En principio, ya nos gustaría. Porque no es el primer informe que se hace en el colectivo y el colectivo es el que intenta, ¿no? Lo que intenta hacer es visibilizar. La idea de visibilizar las cosas es que las personas con poder y competente y que es su responsabilidad solucionen. De hecho, el informe en cuanto sobre, vamos, voy a volver un poquito atrás en cuanto a esto, ¿no? Entre las iglesias, al igual que también esto ocurre en las curanderías también, las iglesias, nadie hace nada porque en principio esa gente tiene mucho poder y su palabra le sirve a la familia que a ti, porque el hecho de ser homosexual se te considera enfermo y todo lo que digas no es cierto.
y te tiene amenazado, porque te puede, es el que puede decir que salgas de ahí o no, porque es el que certifica que absolutamente ya no tiene homosexualidad, está bien. Y pues te coacciona, te amenaza. No es esto. De hecho, también es una cosa que es como la, como lo último dentro del proceso de conversión a la heterosexualidad, que luego el curandero o el pastor te viola por si te Por gusta, si acaso. sí, por si te gusta, aún tienes el espíritu de la homosexualidad, por si no te gusta, pero si ya te ha violado, pues te has curado, entre comillas, supuestamente. La idea de visibilizar esto es que las instituciones competentes den respuesta. Pero el problema que tenemos en Guinea es que cuando tú visibilizas algo, eres como la mala persona, el enemigo, así. De hecho, el colectivo lo que he intentado hacer es visibilizar todo el problema, porque anteriormente las instituciones, los representantes de las instituciones decían: no, no, no hay homosexualidad en Guinea Ecuatorial, los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Publicamos en 2019 un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas gay, lesbianas y demás orientaciones en Guinea. Y después de presentar ese informe, esperábamos una reacción positiva para dar respuesta a ese problema, pero todo lo contrario, recibimos una represión, un rechazo. Y más tarde, porque el informe del 2019 llegó a la EPU, más tarde cuando vinieron los representantes que fueron en el informe país, pues decían no, que no se debía hacer y tal. Y más tarde, cuando se vuelve a preguntar sobre el caso después de la presentación del informe, dicen sí, hay homosexualidad, pero el gobierno a través de sus instituciones no discrimina ni violenta a las personas homosexuales. La sociedad sí. Bien. Es el discurso Pero es que... un punto, bueno, creo yo, importante, ¿no? Porque en cierta Sí. manera se está limpiando las manos Sí. diciendo nosotros como instituciones públicas no somos homófobas, es la sociedad. Sí. Pero aún y así, las instituciones públicas, como hemos dicho, desde los ministerios de educación, desde las iglesias y demás, son parte de las estructuras gubernamentales, en cierta manera, que están permitiendo que esta cultura florezca, ¿no? O siga el auge. De hecho, tenemos a varias personas que no tienen documento de identificación porque nada más ir a las instituciones son violentadas. Una persona trans es un poco difícil, sobre todo en bata, que vaya caminando. De hecho, vas en bata y luego no encuentras a una persona trans en la calle de día, sino la una, la dos y tal. Las instituciones han favorecido para que se incremente, sí que han sostenido ese discurso y han dicho que no, pero cuando una persona homosexual va a una institución pública no se le atiende. De hecho, nosotros hemos tenido problema con los hospitales generales, porque luego llevas a una persona trans allí y dicen, no podemos tocar a ese porque está poseído. Y luego no me... O sea, es increíble que esto suceda. En el siglo XXI, Sí, sí. y se supone que no debería pasar, razón por la que los informes las publicamos, intentamos que lleguen. ¿Para qué? Para que den solución, porque es un problema de Estado, deben solucionarlo, al igual que otros varios problemas que hay, pero las cosas no pueden avanzar en el país, no pueden avanzar en ciertos colectivos clave, si no decimos lo que está pasando, porque ¿cómo mejoras las condiciones de vida si la gente no puede ni siquiera hablar? La idea es que expliquen, mira, eso está pasando, necesitamos tal. Y tú, en vez de enfadarte, tomar decisiones, Aceptar una vez adoptarlo, más, aceptar que hay un problema. aceptarlo, que hay un problema y resolverlo. Porque es la idea. No es un asunto porque el colectivo, con tanta demanda que hay, personas desalojadas, de personas que están internadas en las curanderías y tal, que nosotros no podemos dar respuesta a estos problemas como colectivo.
no lo podemos dar. Ni siquiera nos han querido legalizar desde el 2017 hasta ahora. No quieren hacerlo, pero sí hemos depositado toda la documentación. No es nuestra, no estamos capacitados para dar respuesta a estos problemas. Es un asunto de Estado que debe dar solución, al igual que los demás asuntos que existen. De hecho, debe haber personas críticas que evidencian las situaciones. O sea, es un poco difícil avanzar si no dejas opinar, si no aceptas que esto está yendo mal, porque tú no eres Dios, no vas a ver todo, tú no eres superhombre o supermujer para ver Y lo que aparte está es una sucediendo. temática que está muy escondida, Sí. muy en la sombra, precisamente porque ya el tema de trata de personas ya es algo muy escondido dentro de la sociedad. Cuando le añades el elemento del LGTBQ, del colectivo, entonces ya es casi invisible, ¿no? O sea que se puede entender desde un punto de vista que se vea como algo que inexistente, pero una vez se te presenta un informe, no puedes esconderte de la realidad, ¿no? Sí, vale, en circunstancias normales así debería ser. De hecho, está la sociedad civil, porque la sociedad civil, ya que trabaja constantemente en el campo, hay muchos problemas, ayuda e incluso ayuda a las instituciones públicas a detectar los problemas que deben resolver. Pero si ni siquiera somos capaces de escuchar a la sociedad civil y a otros actores de la sociedad que buscan un cambio positivo para la población y luego no las aceptamos, que no queremos el bien para nuestro pueblo o para la gente con la que estamos administrando, porque solamente somos administradores de algo de todos. Eso es importante y en el deber ser así debe ser. O sea, informe, descubrimos el problema, buscamos soluciones para mejorar las condiciones de vida. ¿Qué apoyo tenéis de la sociedad civil? ¿De activistas de derechos humanos, de otras organizaciones de la sociedad civil? ¿Dirías que el apoyo es bastante bueno, que tenéis buenas relaciones con la mayoría de asociaciones, o dirías que es una temática que se tiene que mejorar y que ese estigmatismo que hay en la sociedad en general también lo recibís de la sociedad civil? Sí que es una buena pregunta, la verdad, porque es bueno saber cómo está actuando, ¿no?, la sociedad civil. Y en principio decir que cuando defiendes un derecho, defiendes el derecho de todos. Es como muchas veces yo solía dar ese ejemplo en muchas charlas que he dado. Sí que va a sonar fuerte ahora mismo, pero espero No. que no sea un problema. Bien, yo una vez fui a dar una charla en una sala de conferencia cuando estaba presentando el libro y luego un joven me dijo, esto no está bien, un joven afrodescendiente me dijo, es que esto no está bien, no es de nuestra cultura y tal. Pero la suerte era que cuando yo estaba entrando en la sala antes de iniciar, estaba quejándose del racismo. Y más tarde, precisamente, no sé, pues se levantó y me quedé. Y le dije, sí, no está bien. Tienes toda la razón. Pero ahora una cosa. Tú te quejas de racismo, ¿verdad? Me dice, sí, es que es evidente, es que tal. Y yo le digo, ¿cómo tienes esta voluntad de reclamar un derecho y pisotear el derecho de Otros. otros? O sea, ¿cómo logras hacerlo? Porque el hecho, estás quejando por lo mismo, porque no quieres Ser discriminado, ¿no? ser discriminado ni apartado solo por cuestiones raciales. ¿Y cómo es posible que la otra persona, por haber enamorado, por estar enamorado de otro hombre, estar enamorada de otra mujer, seas tú capaz De de discriminarles. discriminarle? O sea, porque yo no lo entiendo. Se quedó mirándome y le dije, mira, si estamos reclamando una libertad, que la reclamemos para todos. Pues yo aquí como activista LGTBI, pues si la mujer está sufriendo, también es mi lucha.
pues si hay personas discapacitadas también. O sea, yo creo que es el sentido que le falta a la sociedad civil de Guinea en vez de separar muchas cosas, Unir. sí que unirlas, trabajar una vez más en red, pero el colectivo en especial se encuentra con ese problema a menudo, que luego dicen, mira, es que yo no entiendo, sí que yo respeto, pero yo no entiendo, yo no puedo. A ver, si eres defensor de derechos humanos, es defensor de derechos humanos. O sea, no debes separar, sí que puedes tener una especificidad de que tú... Pero es que no, para mí este es un problema grave, ¿no? Sí. Porque yo lo veo como algo general. Porque si estamos hablando de derechos Humanos. humanos, cubre a todos los humanos o humanes, si queremos decir, ¿no? Hasta ese punto. Entonces, el hecho de que tus derechos humanos sean vulnerados por tu etnia, o por tu género, o por tu inclinación sexual, o por cómo decides pintarte el pelo, siguen siendo tus derechos humanos Humano. los que están siendo vulnerados. Claro. El por qué es un tema diferente, ¿no? Entonces, yo como persona que se mueve dentro del campo este, de los activistas, es algo que me cuesta entender a día de hoy, incluso hoy poniendo este programa. Sé que muchos de los compañeros y compañeras que yo llamo de lucha no entienden de que esta es nuestra, o sea, que nuestra lucha es también vuestra lucha. O sea, que mi lucha, desde luego, encapsula todas las luchas por los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Y no veo una lucha por los derechos humanos en Guinea Ecuatorial donde se excluya a otros seres humanos. Es que no. No sé, no tiene. No sé. No sé si es que el sentido común ya no es común, o no sé. No sé, ¿cuál es tu análisis? Porque estos son gente preparada, ¿no? Son personas preparadas en este campo, en teoría. En el campo de la lucha por los derechos humanos, me refiero. Sí que en la práctica hay asociaciones que están trabajando, pero yo creo que precisan de formación y entender qué es sociedad civil, qué impacto debe dar en Guinea. Porque encuentras que hay varias asociaciones realmente que no saben cuál es su cometido y esto crea dificultad a la hora de desarrollar un trabajo en red, porque... va a haber momentos que no puede porque no cree en lo que tú estás luchando. Y si es posible, podría no permitir que tú estés allá porque no entiende. Pero sí se llama activista por los derechos humanos. Es una cosa incoherente, la verdad, como sí que yo las veces, de hecho en la asociación, hace ya bien poco, también englobamos el tema de las personas trabajadoras sexuales que nadie, o sea, hay cosas tal como dices que el sentido común deja de ser sentido común porque encuentras con como si un dilema, ¿cómo puedes defender y no defender? O sea, defiendo los derechos a la vez pisoteo los derechos, ya o sea, no se entiende. Yo creo que la sociedad debe crecer más, la sociedad civil, y debe ser cada vez más fuerte y crear líderes, sobre todo en pensamiento, personas que proyecten y que vean una Guinea donde todo el mundo esté libre y que la gente puedan hablar realmente lo que sienten, porque también ese es otro problema en Guinea Ecuatorial, que nadie habla lo que realmente piensa porque encuentra, tiene miedo y tal, o sea, hay una cultura muy rara dentro a nivel interno del país y que la estructura, ¿no? El sistema, por así decirlo, sociopolítico-cultural Sí. que tenemos está impregnada en todas Da las muchas capas, limitaciones. sí, limitaciones. De hecho, lo que puede hacer frente y poner un poco de luz verde de algo bueno es educación, formación, se debe insistir. Sí que se debe hacer eso porque la verdad sí que se puede cambiar de personas, pero si todo ese La sistema sociedad y la sigue forma de igual, pensar y de actuar no cambia. los actos serán los mismos. Lo cual me lleva a la última pregunta, y entrando ya en la recta final del programa, ¿a cuál crees que es la solución? Y
¿Cómo crees que la sociedad civil debería de involucrarse, la ciudadanía? Y para mí importante, como alguien que pertenece a la diáspora guineoecuatoriana, ¿cómo desde la diáspora podríamos ayudar? Entonces, bueno, serían cuatro puntos, ¿no? ¿Cuál crees que es la solución general? Y luego, ¿qué papel jugaría la sociedad civil, la ciudadanía en general y la diáspora? En principio decir que la solución, en principio decir que no descanse en el colectivo Somos Parte del Mundo, sino lo que estamos haciendo es visibilizar un problema a un cierto colectivo dentro de Guinea Ecuatorial y que pedimos que se dé soluciones a sus problemas. O sea, no se pide más. Es eso, que estén bien. Y la solución la tienen las instituciones competentes porque sí pueden ayudar e implementar, ¿no?, ciertas estrategias para que se mitigue el tema de la homofobia. Eso creo que es importante, porque lo que estás diciendo es, hay un plan que en teoría ellos han firmado, hay un marco legal que protege los derechos de todos y todas las ciudadanas de Guinea Ecuatorial. Entonces, no es que alguien ahora tenga que intentar crear algo magnífico, un No. gran milagro, está ahí. Esta. Solo tienen que implementar esas leyes que, como has dicho antes, firmaron ese programa en el 2019, un plan de acción que pusieron, o sea, que escribieron, pero que no han ejecutado, no han puesto en marcha, ¿no? Sí, o sea, el Plan Nacional de Lucha contra la Trata que se elaboró solamente se debe implementar, ¿no? Y que se debe dar soluciones a las personas víctimas de trata y la ley del tráfico ilícito de migrantes, porque también es otro tema, las personas migrantes sufren mucha trata, aunque no se quiera decir y que es un problema en Guinea, solamente es y está. Las cosas están, solo es refinar ciertas cosas, mejorar ciertos aspectos, implementarlo. O sea, más fácil que ya vamos a suponer que ya lo han hecho. O sea, hay cosas en Guinea que cuando te quedas, tú dices, pero ¿cómo? O sea, Las estructuras están ahí, ¿no? En sí, cierta manera, todo podrías decir. está, solo un funcionamiento adecuado para mejorar la condición y proteger a estas personas. Volviendo al primer punto, con respecto al informe que dijiste que lo planteaste, que lo compartisteis con los diferentes ministerios, ¿qué ministerio crees tú que debería de liderar en la ejecución de este plan? ¿O qué ministerios? Yo creo que ahí influyen varios ministerios. Realmente a mí me gustaría que en principio se vuelva a estudiar, porque hay ciertos aspectos dentro de la ley que también, sobre todo, protección de víctimas de trata, porque necesitan una protección más especial y que la Cámara pueda hacer su cometido, ¿no? No digo que no lo hacen, pero deberían hacerlo a menudo. Y aparte de esto, pues la ley debe aplicarse, ahí interviene el Poder Judicial, que debe buscar manera para que se cumpla, ¿no? Y que esto sea efectivo. Los ministerios de educación, sobre todo en el ámbito de del bullying y de la homofobia, los discursos de odio y violencia de los profesores alentando a los alumnos, se ha de entrar en ese aspecto, porque Guinea también ha firmado una declaración de los derechos del niño, o sea, debe respetarlo, es niño, niño, no, no, se tiene que respetar, más sagrado que esto, no sé, pero bueno. Aparte de esto, debe influir el Ministerio del Interior, permitiendo que se legalicen las instituciones, ¿no?, Que luchan que luchan por por los este sector. derechos, ¿no? No solamente LGTBI de otras, que también están para mejorar las condiciones y poder visibilizar ciertas cuestiones para que las instituciones competentes den soluciones a ellas. Aparte de esto, yo creo que el ministerio, en vez de actuar, debe paralizar su actuación. El Ministerio de la Seguridad Nacional debe parar porque violenta demasiado. De hecho, las academias para los hombres trans son
sufren allá y muchos tienen problemas de salud porque se las tortura allá y tienen y viven en una situación muy complicada. Yo creo, en vez de actuar, debería paralizar sus actuaciones en contra de la propia, de los propios y propias ciudadanos y ciudadanas que protegen supuestamente, porque ellos están para protegernos, no para atacarnos. Y desde el momento que lo hacen, y si y de detenciones arbitrarias, de redadas que siempre sucede, y luego alguien las llama, y Violaciones. violaciones, y en las cárceles las mujeres lesbianas y los chicos trans son violadas porque como no tiene dinero para salir, el militar le pide, te puedo tocar una teta o puedo acostarme contigo, que paren, porque se supone que están para protegernos y desde el momento que no lo hacen no nos sentimos seguros y no se puede sentirse inseguro en tu país porque somos de Guinea, los homosexuales, los no homosexuales, los heteros, quien sea discapacitado, todos somos de Guinea y Y tener los mismos merecemos, derechos. sí, y merecemos los mismos derechos para que nosotros nos podamos desarrollarnos personalmente, profesionalmente, para que uno, ¿dónde nos vamos a sentir más libres que en Guinea? Es nuestro país y merecemos estar libres y merecemos poder decir, mira, esto va mal, queremos que lo soluciones y que no sea un problema, sino que sea gracias por dejarme ver esto y yo lo voy a solucionar para mejorar nuestra convivencia. Y la sociedad en general, ¿no? Porque Claramente. vuestra lucha, si se consiguen los objetivos, avanzaría la sociedad para todo el mundo, no solo para el colectivo LGTBQ. Así es. Entonces, la última parte de la pregunta era, ¿cómo crees que desde la diáspora se puede ayudar? Porque sé que mucha gente que nos escucha desde diferentes puntos y siempre tienen ¿cómo se diría? Esa cuestión, ¿no? De qué podemos hacer. ¿Cómo puede ayudar la diáspora más allá de intentar recaudar fondos? ¿Cómo puede ayudar la diáspora? Bien, más de sí que pueden ayudar de muchas maneras y en principio agradecer a todas las personas, ¿no? Que están siendo de voz a ciertas personas de Guinea y que el hecho que utilicemos muchos medios y tales porque desde dentro yo no sé si no se escucha o se hace de la vista gorda o de oídos sordos. De hecho, la participación de las personas de la diáspora que viven fuera de Guinea es importante porque dan voz y permiten que los problemas se visibilicen cada vez más. Aparte de esto, yo creo que deben seguir haciéndolo porque a través de ellos pueden ejercer una presión, ¿no? Para que otras personas, por así decirlo, discúlpame, a que otras personas sí te recuerden que tu casa está sucia. O sea, eso es para un mantú, eso es gravísimo. Es gravísimo que otra persona, un Un vecino, tercero. un tercero, sí te venga a decir, ay, tú sabes que has comido y luego has dejado toda la basura en el suelo, puedes barrer. O sea, eso es una vergüenza para el hombre bantú, porque cuando viene un huésped, lo primero que hace es, le gusta que encuentre la casa limpia, que hable lo bien que lo hace. No de que lo hable, que intente disimular que aquí hay bien, sino realmente que hable, que las cosas se hacen bien. Yo creo que en ese aspecto la gente de la diáspora hace un buen trabajo porque visibilizan y que ejerzan más presión, porque la verdad es que no solamente el colectivo, otras asociaciones, realmente en ocasiones sentimos esta fuerza. Porque sabemos que todo lo que sucede, ellos están como, vamos a decir, una incubadora, mirando si algo está pasando y tal. Muy aparte de los fondos, para nosotros esa ayuda es muy importante y esta visibilidad, porque realmente lo que no, nosotros necesitamos es que la gente sepa qué es lo que pasa. Porque si nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestras madres, nuestros hermanos no nos pueden hacer caso y que le Lo decimos, mira, que ignoran. esto está mal aquí, pues hay que llamar al vecino que no tiene nada que ver. Para solucionarlo, algo que es vergüenza. Ya lo habría solucionado antes,
¿no? Y nada pasa, pero desde el momento que el vecino viene, es su vergüenza, porque le va a insultar y le recordará siempre que, ah, por favor, si tú dejas antes tus platos ahí en el suelo y luego no los sacas, y luego el niño va ahí con moco y sucio, y luego no, o Resuelve sea, tu casa, ¿no? y no se le considera como una persona responsable, o sea, eso intentando reducir la cosa, ¿no? Imagínalo a escala más elevada, de hecho, yo creo que su actuación es importante, que sigan denunciando porque nos ayudan mucho. Si pueden apoyar con fondo, que se colabore con otra asociación o tal, también sirve mucho la ayuda. Si pueden ofrecer desde la distancia formaciones virtuales o lo que sea y algo que creen provechoso, también, porque precisamos de mucha formación, que si pueden donar no solamente recursos económicos, libros, lo que sea, porque realmente también hay una carencia de libros, que la gente se forme bien y tal, pues una donación de libros, la verdad, somos parte del mundo, de hecho, hemos creado una biblioteca, o sea, una estantería que ahí, el que quiere, pues puede venir a coger. Son cosas que ayudan porque abren la mente, deja para que la gente esté bien y que esté formada y que esté informada, que sepa qué es lo que está pasando, que se actualice, ¿no? Y son cosas que sería muy bueno que la diáspora haga y que ejerza más presión desde fuera. De acuerdo, muchísimas gracias por todo, Gonzalo. Aquellas personas que quieran encontrarte, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Me pueden encontrar en Facebook, Gonzalo Abanyema Micue, y me pueden encontrar también en Instagram, Micue. Es que es tan largo el nombre. Micue Gonzalo Aba Yema. Y también, si escriben Gonzalo Aba Yema Micue en Instagram, aparezco En Google y claramente, en saldrá Google todo. y tal. Y sobre lo que he dicho de la obra, pueden adquirir las ratas también se enamoran en Amazon. Y aprovechar también, en esta ocasión, ya que estamos. Sí, por favor. Ya que estamos, que la gente lea más, porque la información sobre todo lo que sucede en Guinea se encuentra en muchas obras. Las obras de Trifonia Melibea lo tienen claramente, las obras de Anita y Jai Cotto también lo tienen. Hay muchas obras de Boturu, o sea, tienen todo, porque lo que intentamos hacer es, como no hay muchos medios internos para hacerlo, pues a través de la literatura evidenciar todo ese problema y que la gente sepa lo que está sucediendo. De acuerdo, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya sabes que esta es tu plataforma, tu radio, para cuando quieras. ¿Algún proyecto? ¿Algún libro? Sí, algún libro, pero no diré el título, Vale, pero pero pronto. muy pronto, Muy esto sí, bien. muy pronto, muy pronto. Pues espero que nos den la exclusiva. Te pongo aquí en el aprieto para que digas que sí. Seguro que sí. Vale, y entonces aquellas personas que quieran ver los informes, estos informes tristes pero necesarios, ¿somos parte del Somos mundo? parte del mundo.info. Es nuestra página web. También en Instagram somos parte del mundo ONG. También pueden hallarlo ahí. Y en Facebook también. Todo lo que hacemos, todas las actividades que hacemos, pueden seguirlo allá. Intentamos, sí que la red no va muy bien en Guinea. Sí que va bien ahora, al saber que han hecho, pero no va bien porque las veces que he intentado tampoco funciona. Sí que duele decirlo, pero es la verdad. Tampoco estaremos maquillando las cosas todo el rato. Pues más o menos intentamos publicar una semana. Que alguien, si nos sigue, pues que no diga, pero no publican. A ver, hijo, es que hay ciertas deficiencias y tal. Pues intentamos una semana publicar algo, lo que hacemos, o informe, o un suceso. También hacemos artículos, porque es una manera de visibilizar lo que está pasando. De acuerdo, muchísimas gracias Gonzalo, nos vemos la próxima. Gracias a ti, Dan Cristian.